I actually use music to stay balanced. For me, performing is the ultimate relaxation. When I'm on stage, for me, the state of mind of performing is when you have total access to your conscious and unconscious mind. La música no era mi prioridad. Yo estudiaba a las altas horas de la noche cuando había tiempo. Prefería ser un músico profesional, aunque no tuviera mucho éxito, que seguir en puestos que eran importantes, pero que no me llenaban de... que no eran la razón de mi vida. Cuando me tocó empezar a rotar en los hospitales, fue cuando me di cuenta, esto no es para mí. Mi primera reacción fue de gran sorpresa, de gran entusiasmo, gran incredulidad, que me estén encargando a mí una obra para eso, de esa manera. Bueno, bienvenidos a la tercera y última hora de noticias. De hecho, Jaime, gracias por estar con nosotros y nos vamos de lleno con la entrevista. Está aquí Esteban Moctezuma, el presidente ejecutivo de Fundación Azteca, y viene a platicarnos de esto que acabamos de escuchar. Se van a reunir, pues, tres grandes, cuatro, vamos a sumar cuatro. Yoyoma, que es el chelista más famoso. Es como el rockstar de la música de clásica. Carlos Prieto, el mejor chelista de México, que es un orgullo nacional. La Orquesta Esperanza Azteca, que va a tener unos coros fantásticos con una sorpresa. Y el autor, que es mexicano, Carlos Sima, ¿no? Reconocidísimo compositor que da clase en Juilliard. Nada más y nada menos. Que compuso una obra especial que vamos a estrenar, es un estreno mundial este lunes con Yoyoma. Bueno, pues muchas gracias, Esteban, por estar aquí. ¿De qué va el concierto? ¿A quién se le ocurre? ¿Cómo es que lo logran? Bueno, Jorge, esto es un sueño que nació hace 3 años. Desde hace 3 años estamos viendo la forma de que se dé lo que se va a dar este próximo lunes. Sí. Lunes. Y como sabes, pues si hay algo en lo que pues Fundación Azteca está muy comprometido es con los niños. Uh-huh. Y acabas de escuchar algo bien interesante de Yoyoma y de Carlos Prieto. La música les provoca un estado de mente, un estado de conciencia, lo dicen ellos, uh-huh, especial. Entonces, a mí me llama la atención, a mí una niña de Puebla me dijo, gracias por el concierto, digo, por la orquesta. Y le digo, está bien, qué bueno que lo aprecies. Me dice, no me entiende. Yo cuando, antes de entrar a la orquesta, si me hubieran preguntado qué iba a ser de grande, yo hubiera dicho trabajadora doméstica. Y acabo de inscribirme en la Universidad de las Américas y soy violinista. Yo digo, ¿qué le provoca a los niños y a los jóvenes ese cambio? Es la música. Y hay estudios neurológicos, uh-huh, que explican qué le pasa al cerebro con la música. Entonces, por eso es que estamos tan comprometidos con Esperanza Azteca y por eso es que este concierto, pues, es una muestra de apoyo de Yoyoma, de Carlos Prieto, de Siman, a los niños mexicanos, al proyecto de orquestas sinfónicas infantiles Esperanza Azteca. Y algo bien especial, vamos a dar el premio a una persona, a un músico que es de los más comprometidos con empujar el tema de niños en orquestas. No puedo decir el nombre porque va a ser una sorpresa. Va a ser una sorpresa. No quiero que nos pase lo de la tarjeta de Colombia. y Ricardo Salinas pues va a ser quien le va a entregar el premio a esta persona y quien va a pues estar poniendo, como siempre, su apoyo a Esperanza Azteca. Los niños que van a tocar ahí, que van a estar acompañando a estos grandes de la música, también hay que hablar de nuestro director de orquesta, don Julio, ¿no? Así es, él va a dirigir la Orquesta Nacional. Un gran trabajo. Son niños que hoy tienen un instrumento musical en las manos y no un arma. Así y te es. Pregunto esto porque los niños en México, en la escuela, llevan educación artística, pero ¿qué hace falta? ¿Qué han hecho otros países? Hace falta tomárselo en serio, hace falta darse cuenta que la música es mucho más importante de lo que le atribuimos. Y no se lo atribuimos pues, porque no somos músicos, porque no sabemos el poder que tiene. Pero, por ejemplo, el 10 de diciembre del año pasado sale una nueva ley educativa en Estados Unidos que renueva toda la educación en aquel país y Obama pone al mismo nivel la música que las matemáticas. Wow. Obligatoria, uh-huh,
¿Por qué? Porque quien estudia música transforma su ser. El cerebro se transforma al interpretar música. Es como si hicieras abdominales y pesas y todo y te pones musculoso. Sí, sí, sí. El cerebro se pone musculoso con la música. Las conexiones entre los dos hemisferios, derecho e izquierdo, se conectan mejor. Hay un cambio, hay un cambio real físico, obviamente neurológico, obviamente de actitud. Tenemos miles de niños en Esperanza Azteca que llegan a la orquesta pues muy mal, muy deprimidos, desesperanzados, tristes, les hacen bullying en la escuela y todo. Y en un ratito tienen autoestima, tienen una gran convicción de lo que quieren ser de grande, cambian su apreciación de la vida y luego cambian los papás. Entonces, si queremos realmente cambiar a México, una de las grandes herramientas, sin duda, está probado, es la música. Y por eso es que Esperanza Azteca es algo que tiene tan comprometido a Fundación Azteca y a Ricardo Salinas en este esfuerzo. Ya. Para la gente que no sepa, ¿cuántas orquestas Esperanza Azteca hay en el país? Y en otras latitudes, me parece. Así es, Jorge. En diciembre acabamos de asistir al debut de la primera orquesta en Estados Unidos. Wow. Que es también curioso que Estados Unidos nos pida la metodología para hacer su orquesta. Tenemos orquestas en El Salvador, estamos iniciando una en Guatemala y en México tenemos 79 orquestas. En total, en todo el mundo, llamémoslo así, tenemos 82 orquestas ya, 16 mil niños, 1,000 maestros. Y es todo un movimiento que no se va a frenar nunca, porque creo que los resultados hablan de que si hay algo que apoyar, es la música. Es la música. Para allá iba mi otra pregunta. ¿A dónde van a llegar? Si ya hay 80, la gente diría, bueno, ya se cumplió la meta. ¿Cuál es el reto? El reto es que sea tan común ver a un niño con un instrumento como hoy es verlo con un balón. Porque así debe de ser. O sea, la música debe de acompañarnos como parte de la existencia. Creo que es la mejor invención humana. ¿Por qué negársela a los niños? Y si vemos que en los niños provoca puras actitudes positivas, valores de solidaridad, de trabajo en equipo, de responsabilidad, de búsqueda de la excelencia, ¿por qué no dárselas? Sería una sociedad necia la que descubre eso y no se lo da. En Estados Unidos ya lo descubrieron, claro, y ya se lo van a dar. Pues como siempre, nos gusta copiarle mucho a los Estados Unidos, copiémosle esto. Muy bien. Esteban, muchas gracias por estar aquí. Jorge, ¿ya gracias. Éxito el lunes? El lunes, por cierto, los boletos se agotaron. Ya no hay boletos. Ya no hay boletos. Pero gracias, Jorge. Qué gran mala noticia, pero qué buena, ¿no? Y gracias a todo el equipo de Fuerza Informativa Azteca, de hechos, porque la promoción logró lo que estamos viendo. Qué bueno. Que sea un gran concierto. Rotundo. Gracias, Esteban, por estar aquí, por madrugar y platicarnos este éxito de Esperanza Azteca. A y buen año. Muchas gracias, lo mejor este año.